Million Dollar Cinema Studio. Está en peligro. Vivimos horas difíciles y más difíciles serán las que se avecinan. No sirvas ni obedezcas más que aquellos que te conste que aman y luchan por los ideales de nuestra libertad. Toma ejemplo imitar al hombre a quien va dirigida esta carta. El capitán Arriaga, comandante de los rurales del norte, ante quien vas a presentarte. Él empezó como tú. Y hoy representa el más firme baluarte de nuestra patria. Obedécelo en todo y en cuanto puedas, imita. Toma. Este sable me acompañó y fue glorioso en 100 batallas de nuestra santa guerra de independencia. Nunca lo desenvaines sin razón, ni lo enfundas sin honor. Y ahora, hijo mío, ve a despedirte de tu madre. Toma esta hierba. Ellas poseen la virtud milagrosa de curar toda herida que no llegue al corazón. Anda, hijo mío, y que Dios te bendiga como te bendigo yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de mi caballo. Si realmente es un caballo, habrá que averiguar de qué viene disfrazado. ¿Podría decirme de qué se ríe para ver si nos reímos juntos? Yo no estoy hablando con usted. Este color es muy conocido en botánica
Pero hasta el presente he desconocido una rata caballar. El que se ríe del caballo tendría el valor de reírse de su amo. Reírme de lo que me plazca y cuando me plazca. Es un privilegio del que nadie puede privarme. Ni a mí me puede privar nadie de dejar sin voz al que se ría de mí. ¿De veras? Vamos, señores. Vamos. ¡En guardia! Si no quiere que lo atraviese por la espalda. ¿Atravesarme a mí? Está usted loco. ¡Es el diablo en persona! ¡Levanten a este hombre y llévense! ¿Quién será el tipo ese? Por el modo de esgrimir el sable, ha de ser algo más de lo que a primera vista aparenta. A lo mejor es un espía. ¡Al servicio del gobernador! Pronto saldremos de dudas. ¡Vengan! Pobre muchacho. ¿Qué pasó con ese loco? Sigue desmayado, señor. Lo acostamos y aquí traje su ropa para limpiarla. Que siguen los caballos. Partimos al instante. ¿Y esa carta? Tú haz lo que te ordeno y olvídate del resto. Sí, sí, señor. Vámonos. ¿Saben a quién va dirigida esta carta? Nada menos que al comandante de rurales, el capitán Arriaga, el enemigo más encarnizado de nuestro emperador. Es necesario que Marilú no se encuentre con este diablo. ¡Vamos! El señor prefecto me ordena regresar inmediatamente a Veracruz y comunicar desde allí si el coronel don Felipe de Regla ha abandonado la ciudad. ¿Y con respecto a las otras instrucciones? Están encerradas en este pliego, que no deberá ser abierto hasta que usted no llegue a Veracruz. ¡Aquí estoy, señor cobarde! Espero que en esta ocasión y delante de una dama se porte usted como un hombre. No, sería una imprudencia. El menor retraso podría echar todo a perder ahora. Es cierto. Cumpla con lo ordenado y no se detenga hasta llegar a Veracruz. Yo regreso inmediatamente a Guanajuato. ¡Buen viaje! ¡Aúlla, cobarde! ¡Maldición! ¡Cobarde! En efecto, señor. Son unos cobardes. Sí, señor. ¡Unos cobardes! ¡Correlones! Correr como galgos delante de una mujer. Y de una mujer tan hermosa. Los golpes recibidos por ese joven entrometido y valiente, yo calculo que los retendrán aquí por unos días. De modo que bien nos puede dejar un buen par de onzas de oro. Pobre muchacho. Voy a ver cómo sigue. Ya no es necesario. ¿Cuánto tiempo dormí, oiga? Calcule su merced. Se acostó a eso del mediodía y ya va a ser la medianoche. ¿12 horas? Sí, señor. Ensigue mi caballo inmediatamente porque antes del amanecer tengo que estar en Guanajuato. Pero vea su merced que aún está muy débil y... Eso es cosa mía. ¿Dónde está mi chaqueta? Aquí. Esta es... mi carta. ¿Dónde está mi carta? ¿Cuál carta? La que traía aquí en mi bolsa. ¿Qué hizo con mi carta? No sé, señor. Es bueno que sepa que esa carta iba dirigida al comandante de rurales, el capitán Arriaga. ¿Cómo? ¿Su merced es amigo del famoso capitán Arriaga? Es mi paisano y mi protector. Ay, 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 ay. Entonces esa carta ha sido robada. ¿Por quién? Por... ¡Hable! Por el oficial francés con el que su merced se ha batido. ¿Por el oficial francés? Sí, señor. Siendo así, ¿tendré un motivo de más para partirlo en dos con mi sable o colgarlo de un árbol? ¿Cuánto le debo? Nada.
Su merced no debe nada. Enseguida corro a ensillarle su caballo. ¿Alguna herradura que cambiar? No, señor, ando buscando un comprador para este caballo. Pues como no sea por la novedad de color, lo vendo por lo que me den cuanto hay montura. Siendo así, le ofrezco 3 onzas, porque la montura está más vieja que el caballo. Pues venga el dinero y no hay más que hablar del asunto. Ay, lo siento, terror, pero pues ni tú puedes conmigo ni yo podría seguir contigo, porque, ay, Chihuahua no ganaría para pleitos. Aquí tiene. Muchas gracias. Y trátelo bien, no lo vaya a matar a golpe. No, amigo. Veremos de sacarle algo exhibiéndolo como curiosidad. Además, creo que muy pronto se va a morir solo. Bueno, señor, pues. Hasta luego. Vaya usted con Dios. Anuncio allá afuera y si busca alojamiento, aquí estará muy a gusto. Un cuarto aseado, tranquilo y con vista a la calle. ¿Y qué tan lejos queda esto del cuartel de rurales? A 2 cuadras cortas de aquí. Entonces creo que me va a convenir. Sígame usted, con verlo no pierde nada. Pase usted por aquí, venga usted. Entre usted. Muchas gracias. ¿Qué le parece? ¿Eh? Está mal, está mal. Aquí nadie lo molestará. El cuarto de abajo lo ocupa mi sobrina María. Ajá. Pero como sirve a la señora gobernadora, no lo usa casi nunca. Comprendo. Pues no hay más que hablar. Me quedo con el cuarto. Si no he entendido mal, usted pertenece al cuerpo de rurales. Todavía no, señor. Pero perteneceré en unas cuantas horas. El tiempo que me tomen asearme y hablar unas cuantas palabras con mi paisano y amigo, el señor Capitán Arriaga. Pues siendo así, será muy fácil entendernos, señor... José Antonio Navarrete, ese es mi nombre. Muchas gracias, señor. El mío es Guadalupe Buendía. Y queda usted en su casa, señor, con su permiso. Gracias, don Guadalupe. Señores, atención, quienes han solicitado audiencia del capitán,
¡Que se presenten al instante! ¡Vamos! ¡Vamos, llámanos! ¡Vamos a darle! Vengo para presentarme a mi capitán Arriaga. ¿Le concedió audiencia? No, señor. Pero él conoce a mi padre y diciéndole mi nombre. Dígame. Aquí, espérenme. Muy bien, señor. Y tanto fue su pánico que me la regaló. Mira. Española legítima. ¿Y cuánto quieres por ella, eh? A ver si encuentras quien te la compre. ¡Oh! ¡Señor Navarrete! ¿Es a mí? Sí, señor. Sígame. Oye, ¿y este quién será? Algún mensajero. Con que usted es Navarrete, hijo de mi paisano y viejo amigo de armas. Sí, mi capitán. Bien. Permítame que atienda lo urgente y enseguida hablamos. ¿Saben ustedes lo que me dijo ayer el señor gobernador? Pues me dijo que en adelante reclutará a sus rurales en algún convento de frailes descalzos. ¿Frailes descalzos? ¿Y por qué, señor? Porque sus toneles necesitan adquirir mayor vigor con una mezcla de buen vino. Sí, señores, y tiene razón. Porque por mi olor que es verdad que mis rurales hacen una bien triste figura. El prefecto que nos odia contaba ayer con ofensivo aire de lástima que anteayer esos pobres diablos de rurales, esos perdonavidas, se habían retrasado en una cantina y que una ronda de sus federales se vio obligada a arrestarlos por perturbadores. Arrestar a los rurales. A mis rurales. Pero sin duda la culpa es mía, porque yo soy quien elige a mis hombres. Veamos, Mejía, ¿por qué me solicitó ceñir el sable cuando una sotana le hubiera caído también? Y usted, Sábano, le gusta ceñir cinturón de plata para llevar en él únicamente un sable de paja. Y el gran señor de Regil, no lo veo. ¿Dónde está? Está enfermo, señor. Muy enfermo. ¿De qué enfermedad? De... Está herido. ¿No es cierto? ¿O acaso muerto? Eso no, mi capitán. La verdad es que ellos eran seis y nos sorprendieron a traición. Y antes de hacer uso de nuestras armas, de Regil cayó herido. Sin embargo, no nos rendimos. Nos llevaban a la fuerza. A los seis primeros se les juntaron otros. Y sin embargo, logramos fugarnos. Y antes de conseguirlo, yo tuve el honor de atravesar a uno con mi sable. Y yo con mi puño le hundí el cráneo a otro. Yo ignoraba esos detalles. Se me olvidaba decir que antes de escapar, todavía tuve la oportunidad de agarrar a uno por las piernas y estrellarlo contra el muro del convento de las Carmelitas. Si mal no recuerdo, se trata de un muro de piedra maciza. Pues por el ruido que hizo al estrellarse. Creo que sí, señor. Y dicen que de Regila está herido. Y muy mal herido, señor. A sus órdenes, mi capitán. Regil. Me acaban de comunicar que me hizo usted el honor de llamarme y aquí estoy. Bien. Estaba diciendo a sus compañeros que prohíbo a mis rurales exponer la vida sin necesidad. No puedo negar que me agradan los valientes, ni tampoco ignoro que mis rurales son los más bravos del mundo. Aquí está mi mano. Y ahora vayan, y no olviden que hay que respetar los edictos y que los duelos están prohibidos. Pero que no llegue jamás a mis oídos la noticia de que un rural ha cedido ante un soldado del imperio.
¿Y qué puedo hacer por el hijo de mi buen amigo Navarrete? Señor, mi propósito al dejar Zacatecas era solicitar de usted un uniforme de rural. Pero después de lo que acabo de presenciar, pues, comprendo que a lo mejor no merezco este honor. Es efectivamente un honor, mi joven amigo. Nadie ignora que el cuerpo de rurales está al servicio de la patria. Y la patria quizás nunca necesitó tanto de ellos como en los momentos en que estamos viviendo. Lo sé, señor. Y es por eso que anhelo formar parte de tan noble y glorioso cuerpo. Sin embargo, existen ciertos requisitos. Lo entiendo, señor. Y ahora comprendo más que nunca lo útil que hubiera sido la carta de recomendación que me entregó mi padre. En efecto, sí. Esa carta es un requisito natural en este caso. ¿Dónde está? Me la robaron traicioneramente, señor. ¿Y quién podría tener interés en robar una carta sin más valor que para el dueño de ella? Fue un desconocido en el mesón de Tres Cumbres. Un oficial francés con quien crucé mi sable, pero que me hizo atacar por la espalda y a traición por sus secuaces. ¿Un oficial francés? Acompañado de tres oficiales imperialistas. ¿Qué señas tenía ese oficial francés? De mediana estatura, de barba y bigotes rojizos, mal encarado, de gesto petulante. Lo reconocería entre mí. ¿Y qué hacía ese hombre en el mesón de Tres Cumbres? Esperaba a una dama, señor. Muy interesante. ¿Y esa mujer? Llegó mientras me curaban. El oficial francés habló con ella y después de entregarle un pliego, oí que le decía que no se detuviera hasta llegar a Veracruz. Era bella la dama. Como para hacer colgar los hábitos a un seminarista, señor. No cabe duda. Ese oficial francés es él, el hombre de Tres Cumbres. Llamémosle así. Si tuviera yo la suerte de encontrarme con él, aunque fuera en los mismos infiernos. No, será mejor que no se tropiece usted con él. Nunca es bueno chocar contra una roca. Y ese hombre es esto, una roca. Ahora voy a escribir una orden para que desde mañana empiece usted su entrenamiento. Y si da usted la medida, veremos que vista el uniforme de rural. ¡Ahí está! ¡Es él! ¿Quién? El hombre de Tres Cumbres, mi ladrón. Pero esta vez no se me escapará. Diablo de hombre ese. Usted perdone, pero anda apurado y... ¿Y esa es una excusa para atropellar a las gentes? No fue mi intención atropellar a nadie. Ni con pedir disculpas, creo que he hecho más de lo que debía. Además de atrabancado descortés, se nota que viene usted de lejos. Aunque venga de lejos, no será usted quien me dé clases de cortesía. ¡Puede que sí! Si no fuera porque llevo prisa. A mí se me puede encontrar sin necesidad de correr. ¿Está claro? ¿Dónde? Tras el convento de Santa María. ¿A qué hora? A las 12. Allá estaré un poco antes. Como ven, no creo que haya otra igual. Auténtica española. ¡Con mil demonios! ¡Que no ve por dónde anda! Usted perdona, señor, pero trato de alcanzar a alguien y... ¡Ah, y anda ciego! Ya no estoy ciego, señor. Te acabo de ver que esa pistola ni es española ni nunca lo ha sido, señor hablador. Más tarde, ahora no tengo tiempo. ¿Cuándo, pues? A la una. Junto a la fuente de las Carmelitas. ¡Allí estaré! Y la muchacha tenía novio. ¡Con permiso! ¡Cuidado, señor Patán! ¿Patán? ¿Acaso estoy equivocado? Ese insulto se lo voy a hacer tragar ahora mismo. No, aquí no, amigo mío. Los duelos están prohibidos y batirnos aquí sería tanto como suicidarnos. ¿Dónde fue? A la una es... ¡Llegamos a las dos! Bien, aquí esperaré para que vayamos juntos a un lugar seguro y tranquilo. Otro a quien más le valdría ir a confesarse. A sus órdenes, señor. He hecho avisar a dos amigos que me servirán de padrinos. No deben tardar. Pues yo, como apenas llegué hoy, no conozco a nadie más que a mi capitán Arriaga.
Así es que, pues me la tendré que pasar sin padrinos. El caso es que, si le mato, puedo aparecer como ventajista. No, no tanto. Puesto que va a batirse usted sufriendo una herida que debe molestarle mucho. Sí, bastante. Pero no importa. Emplearé mi mano izquierda como en parecidas ocasiones. Oiga, pero... No, crea que va a ser una ventaja para usted. Esgrimo mejor con la izquierda. Gracias por su cortesía en avisarme. Pero de todos modos, si usted me permitiera... ¿Qué? Mire usted, tengo unas hierbas que son muy milagrosas para curar las heridas. Mi madrecita me las preparó y las he usado en mí mismo. Si viera qué buenas son. Bueno, ¿y bien? Que en 2 días con estas hierbas sanaría su herida. Y después sería para mí siempre un honor ponerme a sus órdenes. Hay una propuesta que me agrada, aunque no la acepte. Huele a buen caballero a la legua. Pero desgraciadamente de aquí a 2 días todo el mundo se enteraría de nuestro secreto y nos impedirían batirnos. Bueno, pero ¿qué les pasa a mis compañeros que no llegan? Si tiene usted mucha prisa en despacharme, que por mí no quede. No. Ahí viene uno. ¿Cómo? ¿Su primer testigo es el señor Sámano? Sí, ¿hay algún inconveniente? No, en lo absoluto. Ahí viene el otro. ¿Y el segundo testigo es el señor Mejía? Sin duda. ¿Qué acaso no sabía que nunca se nos ve separados y que por lo mismo nos llaman a los tres los inseparables? Lo ignoraba. Pero si sobrevivo a este extraño lance, no lo olvidaré. ¿Pero qué significa esto? Me bato con el señor. ¿Ah? Pues con él me bato yo también. Sí, señor. Pero hasta la una. ¿Ah? Y es con el señor que me bato yo también. Correcto. A las dos. Y a propósito, ¿tú por qué te bates de regir? Creo que por un fuerte dolor que siento aquí en el hombro. ¿Tú, Sámano? Por una pequeña discusión sobre el origen de una pistola. ¿Y tú, Mejía? Por un adjetivo que usé y que a mí no me gustó. Y ahora que están los tres aquí reunidos, permítanme, señores, que les presente mis más rendidas disculpas. No me han comprendido bien. Les pido disculpas para el caso de que no pueda pagar mi deuda a los tres. Dado que el señor de Regil tiene el derecho de matarme primero, lo que quita gran valor a la oportunidad del señor Sámano y lo deja usted, señor Mejía, casi sin oportunidad de matar. Y ahora, señor de Regil, en guardia. Estoy listo. Señores, la ronda. Los guardias del prefecto. ¡Ya, tierra! Ellos son 5 y nosotros 3, pero prefiero morir aquí antes que presentarme vencido o preso ante nuestro capitán. Señores, yo no veo que seamos 3, sino 4. Usted no es rural. Todavía no he visto el uniforme, pero lo soy de corazón. ¿Así es como se respetan los edictos? Entregue sus armas y sígalo. Parece que no se va a poder, señor oficial. Contra usted no hay nada. Lárguese antes de que cambie de parecer. Por mí puede usted cambiar ahora mismo. Así se habla. ¿Cuál es su nombre, amigo? José Antonio Navarrete. Señores, de frente. ¿Con qué piensan ofrecer resistencia al prefecto? ¡Ahora mismo van a saberlo! ¡No se confíe, amigo Navarrete! ¡Que Saldaña tiene fama de ser invencible! ¡A ver quién esta vez logro quitar el invicto! ¡Maldición! ¡Se lastimó usted, señor Santaña! La caída será lo último que habrán visto tus ojos. Parece que nuestro joven...
joven amigo sabe algo de esgrima, No me equivoco, te has ganado el uniforme de rural, amigo Navarrete. La cara que pondrá nuestro muy digno señor prefecto cuando le digan que dos rurales sanos, un herido y un simple aprendiz de rural, han acabado con cinco de sus más fieros y consentidos polizontes. Bueno, mientras tanto festejemos este acontecimiento como es debido. ¡Vamos! 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 Temerarios y fuertes que luchamos por la libertad, enfrentamos sin temor a la muerte, combatimos el yugo imperial. En el pecho encendida la llama de la ley, la igualdad y el honor, cada eco la victoria proclama y retiembla en el cielo el sabor. Esperaba menos del espíritu de justicia que siempre lo anima, señor gobernador. Y ahora, con su permiso, me retiro. Con mucho gusto. Mañana volveremos a hablar del asunto. Parece que llego con retraso, señor prefecto. Será porque sus rurales le dan mucho que hacer, capitán. Le estaba esperando, capitán. Estoy a sus órdenes, señor. Venga conmigo donde podamos hablar tranquilamente. Continúen un momento sin mí. ¿Cómo no, señora? De modo que, según usted, capitán, fueron los guardias del prefecto los que provocaron a los rurales. Sí, señor, como siempre. Perdón, no sabía que estaban aquí. Pasa, querida, pasa.
No está por demás que oigas lo que nuestro capitán tiene que decirnos. Señora. ¿De qué se trata, capitán? Tres de mis mejores hombres, a quienes sus señorías conocen muy bien de nombre y cuya fidelidad les es bien conocida, se ejercitaban inocentemente en el manejo de sus armas en compañía de un cadete norteño que ayer mismo me fue recomendado, cuando sorpresivamente se vieron atacados por Pardillas, Saldaña y otros tres guardias más del prefecto. ¿Y qué hicieron nuestros valientes rurales? Defenderse, señora. ¿Con qué resultado, si puede saber? Pardillas y otros dos guardias muertos. Otro que huyó y Saldaña muy mal herido. Eso fue una victoria. Con que cuatro hombres y entre ellos un joven cadete. Y un herido. Regil ni siquiera pudo servirse de su mano derecha. Entonces, además de una victoria, fue un heroísmo. Sí, señora. Y es para estos fieles y leales servidores para los que el señor prefecto ha venido a pedir castigo. Bueno, pero también hay que considerar que en este lance perdió a cuatro de sus mejores hombres. Que estuvieron a punto de eliminar a tres de nuestros mejores servidores. Capitán. ¿Y cómo dice usted que se llama ese joven norteño que peleó al lado de los nuestros? Navarrete, señora. Hijo de un soldado de la independencia. Y como su padre, dispuesto a dar su sangre hasta la última gota cuando la patria se la pida. ¿Qué esperamos para darle un uniforme de rural? Tan solo que su excelencia me dé su consentimiento. Acordado. Pero antes quisiera conocer a ese joven cadete. ¿Cuándo se dignará recibirlo, señor? Mañana, al mediodía. ¿Debo conducirlo a él solo? No, capitán. Traiga a los cuatro. No sabemos lo que el porvenir nos depara y los hombres fieles hay que saber conservarlos. Gracias, señor. A los pies de usted, señor. Es triste ver a nuestra nación dividida en dos partidos. ¿Y no crees que pronto será oportuno decidirse por alguno de los dos? ¿Y comprometer mi situación? ¿Perder nuestros privilegios? ¿Arruinar nuestra vida? No, Ana, no. Tú sabes de qué lado están mis simpatías. Pero no tengo más remedio que contemporizar con el imperio mientras mantengo unidos y fuertes a los que lo combaten. Esto es lo prudente y lo político, al menos por ahora. También es útil que sepas que no quiero contacto alguno con quienes conspiran abiertamente y han sido señalados como enemigos declarados del régimen. ¿A quién te refieres? A nadie en particular. Pero no olvides que hoy por hoy yo sigo representando la autoridad del imperio. Trataré de no olvidarlo. Y yo te lo agradeceré mucho. ¿Dices que están en la taberna del venado? Celebrando su victoria, excelencia. Necesito que cada día muera uno de esos insolentes. ¿Con cuál quiere usted que empiece? Con ese aprendiz de rural que presume de maestro. Pues délo usted por muerto. No esté tan seguro, ¿eh? Usted no conoce la forma como maneja el sable este hombre. No es cierto, Barragán, pero conozco la manera como lo maneja este diablo aprendiz de rural. No será tanto. Ve, acércatele y provócalo. Y no regrese si no es para decirme que ya está muerto. Y ahora a lo nuestro. El coronel de regla no se halla en Veracruz. ¿Entonces está aquí? Sí. Y la policía me ha informado que por lo menos en una ocasión se ha entrevistado con doña Ana en una casa de la calle de Santo Tomás. ¿Para amarte o para conspirar? Para ambas cosas. La casa donde se reúnen pertenece al tío de esa joven María, doncella y confidente de doña Ana. Ajá, comprendo. Es necesario vigilar esa casa y apoderarse de esa joven María, haciéndola hablar sobre todo cuanto deseo saber. Yo me encargo de ello. El gobernador goza de las mayores simpatías en la región, y por lo mismo no sería prudente deponerlo de su cargo. Pero es un hombre ambicioso y pusilánime, y sacar ventaja de los defectos del prójimo es una de las mayores virtudes. ¿Tiene usted ya algún plan definido? Sí. Demostrarle al gobernador que su esposa y el coronel de regla se entienden
y además que conspiran contra el régimen. La idea es digna de un genio. El gobernador, temeroso de perder su cargo y herido en lo que le resta de orgullo de hombre, desconocerá a su esposa, se separará de ella y por consecuencia cesará la influencia que doña Ana ejerce en su viejo marido. A partir de este instante, el propio gobernador, que ahora simpatiza con los pretendidos patriotas, abominará de ellos y nos ayudará en cuerpo y alma a descubrir y acabar de una vez con todos los conspiradores y sediciosos, empezando por el más peligroso de todos, el coronel de Regla. ¿Pero cómo piensa usted poder probarle al gobernador que su esposa lo engaña? La prueba habrá de proporcionármela la misma doña Ana. Lo que ahora importa es apoderarnos de su doncella y vigilar noche y día la casa de la calle de Santo Tomás, donde los dos enamorados no dejarán de reunirse. ¿Entendido? Y sus órdenes serán ejecutadas al pie de la letra. Así lo espero, Larouche. Doña Ana tiene motivos para creer que el prefecto sospecha de que su señoría abandonó Veracruz y se halla aquí en Guanajuato. Esto es urgente que regrese usted a Veracruz. No lo haré sin antes haber visto a doña Ana. En este caso, será indispensable cambiar de escondite. Los espías del prefecto no se dan descanso y no tardarán en encontrar esta casa. Bien, María. Estoy listo a ir donde se me indique. Sígame, señor. Yo misma lo llevaré. Como les dije, a las 12 debemos de reunirnos con nuestro capitán para ser presentados ante el señor gobernador. ¿Para castigarnos? No, para felicitarnos. O a lo mejor para gratificarnos. Pues en verdad que no nos caerían mal unas cuantas onzas de oro, ¿eh? Propongo un brindis a la salud de todos los caídos. Y un brindis por los que van a caer. Aquí hay muchos verdes. ¡Salud! ¿Qué esperas? ¡Salud! ¡Salud! Oye, muchachos, ¿se sabe la paloma? Sí, jefe, ¿cómo no? Pues échensela. Vamos a darle, muchachos. Cuando salí de La Habana, valga me dio, nadie me avisó salir, sino fui yo. Una linda guachinanga allá voy yo, que se vino tras de mí, que sí, tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, es mi persona, cuéntale tus amores bien mi vida, corónala de flores, es cosa mía. Ay, chinita, que sí,
ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita. ¿Dónde vivo? ¿Está bien? De voz no anda usted tan mal que digamos, ¿eh? A la salud del emperador. ¿Qué espera, amigo? Dije a la salud del emperador. Vea, joven. Parece que no sabe usted quién soy yo. No, no lo sé. Pero espero que me lo diga. Soy Barragán. Pues lo siento, pero no puedo felicitarle. Porque su nombre es muy feo. Ahora mismo se toma ese trago o aquí se queda. Ya ve qué fácil. Ahora diga, a la salud del emperador. ¿Qué espera? No, nada. A la salud. Terminó en feroz batalla campal. ¿Y Barragán? Muerto, señor. ¿Muerto?
atravesado por el sable de un disque aprendiz de rural. ¿Está seguro de lo que afirma? Absolutamente, señor. Fue al caer Barragán que unos y otros tomaron partido y la riña degeneró en batalla. ¿Puedo preguntar en qué forma debo redactar el parte, señor? ¡Ninguna forma! ¿Y el joven aprendiz de rural que dio muerte a Barragán? De ese me encargo yo. Puede retirarse. Un tal Barragán, conocido espadachín de profesión, provocó a Navarrete con un deliberado propósito de asesinarlo a mansalva. ¿Está usted seguro, capitán, de que hubo provocación deliberada? Queriendo obligar al joven Navarrete a que bebiera la salud del emperador. Bueno, eso oficialmente, pues no puede ser considerado como una provocación. Pero sí que Barragán se negara a beber antes a la salud de su excelencia. ¿Cómo? ¿Se negó a beber a mi salud? Sí, excelencia. Quiero felicitar a esos valientes. ¿Dónde están? Esperando en la antesala. Hágalos pasar. ¡Saman! ¡Regil! ¡Mejía! ¡Navarrete! De modo que ustedes son los que en dos días han puesto fuera de combate a 11 guardias del señor prefecto. A este paso se verá forzado a renovar su compañía antes de 3 semanas. Y yo me veré obligado a hacer respetar los edictos en todo su rigor. Considere, señor, que además de no desenvainar nunca, si no es para el servicio de su excelencia y jefe directo, están arrepentidos y deseosos de pedir excusas. ¿Arrepentidos? No me fío de esas actitudes hipócritas. Ahí vino una cara de norteño que... Acérquese. ¿Con qué este es el joven que medio mató al temible Saldaña y acaba de despachar al feroz Barragán? Señor, yo... De manera que el Barragán ese se negó a beber a mi salud. Es decir, señor, pues naturalmente que... Sí, señor, se negó a brindar por usted. Oh, entonces no cabe duda. La provocación es flagrante. Gracias, señor. Gracias. Soy yo el que se las da a usted, capitán. Ah, si todos nuestros compatriotas fueran como estos 4 valientes. No quiere abandonar la ciudad sin antes hablar con usted, señora. Pero eso es una locura. Si el prefecto lo descubre, no vacilará en detenerlo y juzgarlo por rebeldía. Es preciso que huya. Que regrese inmediatamente a Veracruz antes de que sea demasiado tarde. Es inútil, señora. El coronel de regla no se irá si antes no le concede usted la entrevista que pide. Está bien. Mañana en la noche, a las 11, en el lugar de costumbre. Asegúrate de que nadie pueda vernos. Sí, señora. Esta noche dormiré en casa de mi tío para asegurarme de todo. Gracias, María. A la salud de los guardias del prefecto que han hecho posible esta magnífica cena. ¡Salud! 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 Y bien, amigos, seguí su consejo. Me compré una muy bonita silla y un magnífico caballo. Así es que me quedan 40 onzas. Es decir, 10 para cada uno. Con esto tengo para saciar mi sed durante un mes. Yo lo emplearé en misas por el alma de todos aquellos que hemos hecho pasar a mejor vida. Y yo pagaré a mi asistente Trabuco los 2 años de sueldo que le debo. ¿Y tú, Navarrete? Pues yo no sé. Lo primero que debes hacer es comprarte un buen uniforme. Y lo segundo, conseguirte un buen asistente. Pero, ¿dónde consigo yo un buen asistente? Aquí está un compañero que anda buscando amo, señor. ¿Quién es? ¡Cartucho! ¡Acércate! Manejo sable y pistola. Puedo hacer 20 leguas a caballo sin desmontar. Sé cocinar, planchar y coser. Y si se ofrece, puedo pasarme 8 días sin cerrar los ojos. Pues a partir de este momento, amigo Cartucho, me perteneces. ¡En cuerpo y alma, señor Navarrete! ¡Bravo! Y bien, señores, ahora que estamos satisfechos y completos, brindemos por Navarrete, valiente y flamante rural. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
El piso de abajo parece que lo ocupa la sobrina de mi casero, pero nunca la he visto. A pesar de que aquí hay una baldosa despegada que permite verlo todo sin ser uno visto. ¡No! Sí, sí, que la cosa resulta indiscreta, ¿eh? ¿Y si echáramos un vistazo? Vamos, ¿sí? Ahí está la sobrina. Hermosa como un sol. Y preparándose para acostarse. Y nocturno, ¿eh? ¡Agárrenla! ¡Maldición! ¡El hombre de tres cumbres! Pero esta vez no se escapará. ¡Llévenla! ¡A mí, cobarde! ¡Vamos! ¡A las armas, muchachos! Está todo ordenado. ¿De veras no le pasó nada, señorita? No, gracias. Permítame que me presente. Me llamo José Antonio Navarrete. Pertenezco al cuerpo de rurales del señor Capitán Arriaga y soy su vecino. ¿Mi vecino? Desde hace unos días ocupo el piso de arriba. Mis amigos y compañeros, el señor de Regil, el señor Sámano y el señor Mejía. Mi nombre es María Buendía. Señorita, como el peligro ya pasó, con su permiso lo retiramos. Mañana nos veremos en el cuartel, Navarrete. Muy bien. Sámano. Señorita, si no tiene inconveniente, aquí me quedaré velando por su seguridad. Gracias, pero debo salir ahora mismo. ¿A estas horas de la noche? Es indispensable. Bien, pero entonces siquiera permítame que la acompañe. No, por favor. Se lo suplico. Pero... lo que tengo que hacer debo hacerlo sola y sin testigos. Se trata del honor de una dama y la seguridad de un caballero. Y el secreto no me pertenece. Bien, pero de todos modos... el peligro ya pasó y por el momento no tengo nada que temer. ¿No quiere, por favor, darme mi vestido? Con todo gusto. Aquí tiene, señorita. Si mis informes son exactos, está usted al servicio de doña Ana. Tengo el honor de ser su dama de compañía. Ajá. Oiga, señorita, siquiera, ¿por qué no me dice dónde y cuándo podré volverla a ver? ¿De veras lo desea? Jamás he deseado algo tan sinceramente. Siendo así, puede ser que nos veamos más pronto de lo que usted piensa. Ahora déjeme ir. Hasta pronto. ¿Aún no te acuestas, Ana? Me entretuve en esta labor. Buenas noches. Hasta mañana. María, ¿por qué has regresado? ¿Qué ocurre, señora?
El prefecto conoce la existencia de la casa de la calle Santo Tomás. Pero como esos esbirros han estado ahí sin duda para interrogarme. Pero ahora lo importante es que el coronel de regla abandone la ciudad inmediatamente. Hay que avisarle. Ya lo hice. Y espere en el jardín. A pesar del gran peligro que corre, se ha negado a ese sin antes ver a usted, señora. Ay, Dios mío. Vamos. Espera aquí y vigila. Coronel, esta imprudencia puede perdernos y perjudicar nuestra causa sin que nada lo justifique. Ni siquiera mi gran amor. Por favor, Felipe, huya antes de que sea demasiado tarde. La libertad de nuestra patria importa más que un pobre amor imposible. Ay, imposible, no. Por lo menos, mientras Dios así lo quiera. Ana, esta misma noche regresaré a Veracruz. Pero antes de irme quisiera poseer algo que, viniendo de sus manos, me acompañara en mi exilio y me ayudara a soportarlo, pensando que mi amor es algo más que una simple quimera. Dichosos ellos que han podido sentir la dulce caricia de su bello rostro. ¡Huya, Felipe! ¡Huya! Juro ante Dios que la próxima vez que pise el suelo de esta ciudad ha de ser al frente de un ejército libertador. Capitán Lerouche, que pase. ¿Se apoderaron de la doncella? Navarrete lo impidió. ¿Navarrete? Ayudado por sus tres compañeros. De manera que siete de mis mejores hombres no han podido dar cuenta de cuatro rurales. Para dar cuenta de esos cuatro rurales, no es con siete, sino con 20 que quizá podría lograrse. No son hombres, señor. Son diablos salidos del mismo infierno. Además, no creí prudente provocar un escándalo que pudiera repercutir y llegar a oídos del señor gobernador. No. No hubiera sido prudente. Pero nada se ha perdido y sí se ha ganado mucho. Explíquese, Larrousse. El coronel de regla se entrevistó con doña Ana. ¿Cuándo? Hace apenas media hora. ¿Dónde? En el jardín de palacio. ¿Está usted seguro? Tuve el alto honor de presenciar la escena. ¿Entonces? Por lo que oí, parece que su amor es simplemente platónico. Yo lo convertiré en amor culpable. A estas horas de regla, ha de estar cabalgando camino de Veracruz. Allí tenemos quien lo vigile de cerca. Sí. Ah, antes de separarse de su amado, doña Ana dio en prenda de amor los ricos aretes que adornaban sus diminutas orejas. ¿Es cierto eso? Tan cierto como que de regla juró regresar a esta ciudad al frente de un ejército libertador. Mi querido Lerouche, nunca como ahora fue tan cierto que de un solo tiro se pueden matar dos pájaros. Doña Ana está perdida. Dentro de pocos días habrá terminado su poder. A partir de ese momento el gobernador hará lo que yo quiera y el orgulloso coronel de regla ya puede decir que ha firmado su sentencia de muerte. ¿Dónde está Marilu? En Veracruz esperando sus órdenes. Capitán, salga usted inmediatamente para Veracruz. Sí, señor. Ordene a Marilú que se apodere de esos aretes a como dé lugar. Sí, señor. Una vez que los tenga en su poder, tráigamelos usted sin perder un minuto. Lo demás, mi querido Larrousse, corre de mi cuenta.
usted su licencia, señor coronel? ¿Qué ocurre, Pedro? Acércate. Un accidente, señor. Una dama. Se le desbocó su caballo y cayó en la puerta de la hacienda. Atiéndanla inmediatamente. Eso es lo que hicimos, señor. Pero como no puede tenerse en pie... De momento llévenla a mi recámara, mientras yo voy a ir en busca del doctor Méndez. Sí, señor. El coronel, nuestro amo, ha ido hasta la ciudad en busca del doctor, señor. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en volver? No menos de 2 horas. Pero mientras, aquí estaremos para servirle en todo, señor. Gracias. Ahora quisiera descansar un poco. Si se le ofrece algo a la señora, aquí estaremos al pendiente. Perdone, señora, pero dice Petrita que si no desea usted tomar algún alimento. No, gracias. Ahora no. Muy bien. ¿Descubrieron la superquería? No. ¿Trajo los aretes? Solamente uno, pero vámonos que así corre el peligro. Capitán Lerrus, que pase. Aretes. Solamente pude conseguir uno. Es bastante para lo que tengo planeado. Las esmeraldas son dignas de una emperatriz. Aquí hay con qué comprar, no unos aretes, sino un collar de esmeraldas. ¿Vio al coronel de regla? No, ni él a mí. Mucho mejor, aunque pueda ser que muy pronto lo tenga que ver muy de cerca. ¿Y cuáles son sus nuevas instrucciones, señor prefecto? Descanse y no se deje ver de nadie hasta que yo le avise. ¿Me acompaña, capitán? Estoy a sus órdenes. ¿Cree usted, señor prefecto, en la utilidad de ese baile oficial? Nada como las fiestas y saraos dan mejor la sensación de seguridad y tranquilidad. A la aristocracia la entretiene y al pueblo lo divierte. Sobre todo en estos momentos en que tanto se murmura sobre la inestabilidad del imperio. ¿Y para cuándo propone usted que tenga lugar ese baile? Para dentro de 6 días. La fecha coincide con la del natalicio del emperador. Bien. Queda usted autorizado para hacer el anuncio oficial. Ah, se me olvidaba. ¿Qué? Creo que sería interesante para su excelencia suplicarle a doña Ana que en este baile de aniversario se dignara lucir los aretes de esmeraldas que, si mal no recuerdo, lució por primera vez en la corte del emperador en ocasión parecida. Sí, creo recordarlo. También se me olvidó decirle que el coronel de regla, que hace unos días estuvo de incógnito en la ciudad, ya regresó a Veracruz. Lástima que un hombre como de regla, aristócrata hasta las uñas y que fuera amigo de infancia de doña Ana, haya tomado el partido de esa chusma que pretende oponerse a nuestro señor el emperador. Excelencia. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué te quería el prefecto ahora tan temprano? ¿Sabías que el coronel de regla estuvo en la ciudad? No. Abandonó sus posesiones en Veracruz, donde ha sido confinado, desobedeciendo las órdenes del emperador, podría costarle la vida. La razón que le ha impulsado a correr tal riesgo ha de ser muy poderosa. ¿En efecto?
Sin embargo... ¿Qué? Hace tiempo que consagró su vida a sus ideales. Y esto no podemos impedirlo ni el prefecto, ni tú, ni yo. Entonces, ¿crees que vino a conspirar? Es lo más probable. ¿Y nada más a conspirar? No entiendo lo que quieres decirme. Dentro de 6 días ofreceremos un gran baile en Palacio. ¿Ah, sí? ¿Y en honor a qué? Si puedo saberlo. Para celebrar el natalicio del emperador. ¿Es preciso que representemos esa comedia? Comedia o no, el baile tendrá lugar. Está bien. ¿Es eso todo? No. También quería decirte que es mi deseo que en ese baile y en atención a su significado, luzcas los aretes de esmeraldas que en ocasión semejante luciste en el palacio del emperador. ¿Por qué me miras así? ¿Acaso hay algo que te impida complacerme? No, nada. Entonces, así quedamos. Buenos días, Ana. Estoy perdida. El prefecto conoce nuestro secreto. ¿Pero cómo? No sé, pero lo conoce. Para su policía no existen secretos. Dios mío. ¿Cómo hacer frente a esta horrible amenaza que me deshonraría ante los ojos de todo el mundo? Tenemos que recuperar esos aretes. Sí, pero ¿cómo? Disponemos solo de 6 días que no bastarían para ir y volver de Veracruz. Suponiendo que contáramos con alguien capaz de realizar una empresa tan difícil y peligrosa. Yo sé quién podría encargarse de esa empresa y llevarla a cabo con éxito, señora. ¿Quién? José Antonio Navarrete. Ese joven cadete. Joven, pero fuerte. Animoso y valiente. No hay otra alternativa. Ve y si acepta, aceptará, señora. Entonces corre y pon mi honor en sus manos. Jamás habrá estado en otras mejores. Que Dios nos proteja. Y que lo proteja él. Ahora te voy a buscar un golpe que 10 veces 9 nunca lo paro nadie. Estoy listo. Mucho ojo. Ahora voy yo, Señor Navarrete. ¿Qué pasa, Cartucho? Una carta de amor, ¿eh? Y una cita. Perdóname, muchachos, pero tengo que irme. Nos veremos después. A la 1 en el mesón del Gato Negro para comer, ¿eh? María, ya estaba dudando que aún se acordara de mí. Vengo para pedirle un gran favor. Concedido. Pero antes debe saber que estaría en juego su vida. ¿Quién que tuviera las haría con gusto por ver sonreír su bello rostro? Se trata de algo muy grave. Estando de por medio el honor de una gran dama y la vida de un gran patriota. Dígame lo que hay que hacer para ejecutarlo al instante. Ir a Veracruz quemando las etapas. Buscar al coronel de Regla en su hacienda de Las Palmas. Entregarle esta carta. Recibir de sus manos unos aretes de esmeraldas y estar aquí de regreso antes del anochecer del día 12. Estamos a 6. Dispongo de 6 días. Aquí estaré a la fecha prevista o moriré en la empresa. Entonces, no me equivoqué al juzgarlo. Yo le rogaré a la Virgen para que regrese usted con vida. Regresaré, María. Sobre todo si... ¿Sí qué? Si me llevo la esperanza de besar sus lindos.
Me quiere, Cartucho, ¿oíste? ¡Me quiere! ¡Qué buena! ¿Cómo? Digo que la noticia es muy buena, señor. Ah, ahora escúchame bien. Sin perder un instante, ensilla los caballos y me esperas en el mesón del Gato Negro. ¿Debo ir armado? ¡Hasta los dientes! Entonces la cosa va a ser de relajo. Es lo más probable. Y si te puedes confesar, Cartucho, hazlo antes de salir. Pues ya estaría de Dios. Y como usted me ordenó, tenerle al corriente de todo, por eso corrí a avisarle. De modo que su sobrina María ha ido a visitar al joven Navarrete. Hace apenas media hora, señor. Está bien. Su celo recibirá la justa recompensa. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Fabián, que avisen inmediatamente al capitán Lerouche. Hacer solo este viaje equivale a no llegar a destino. Sin embargo... No. Hay ocasiones en que ser valiente no es bastante. En todo esto se ve la mano del prefecto. La vida del coronel de regla es demasiado preciosa para obrar con ligereza. Entonces, mi capitán, ¿aprueba usted que cumpla con esta misión de honor que se me ha confiado? La apruebo y me hago cómplice de ella. Siendo así, no la llevaré a cabo yo solo. Me acompañarán de Regil, Sámano y Mejía. Muy buena idea. De Regil necesita descanso después de su herida. Y sus tres amigos lo acompañarán a tomar unos baños de mar a Veracruz. Con esto queda cubierto el expediente, si acaso su excelencia el señor gobernador me pregunta por sus rurales. Ya ve usted, mi capitán, cómo todo se va hilando a la perfección. Ahora mismo corro a avisarle. No, un momento, Navarrete. ¿Tienen ustedes dinero? A mí me queda muy poco, señor. Y a ellos, sin duda, nada. Aquí tienen con qué atender cualquier necesidad. Muchas gracias, mi capitán. Es usted demasiado bueno. Lo mismo que ustedes, no hago sino defender la libertad de mi patria. ¿Comprenden, pues, la importancia de esta misión? Batirme por el honor de una dama siempre será un placer para mí, Navarrete. Dar la vida por la libertad es un privilegio que no me gustaría perder. Pues, yo me batiré... por el gusto de batir, pues nada me divierte tanto. Siendo así, solo falta trazar un plan. Saldremos por separado, tomando caminos distintos. No, no, imposible. Aparte de que separados somos más vulnerables, solo hay una carta y no podríamos partirla en cuatro. Cierto. Entonces propongo que salgamos los cuatro juntos, acompañados de nuestros asistentes. 8 hombres decididos y bien armados valen por un regimiento. Bien. Y si alguien nos ataca, uno se quedará al frente. Los otros seguiremos adelante. Santa palabra. En toda ocasión cubriremos la retirada de Navarrete, quien será el portador de la carta. Pues manos a la obra. Hermano. Uno para todos. Todos para uno. Cambiemos de caballo mientras vamos a comer algo, ¿eh? Ah, yo me voy a comer un toro con todo y cuernos.
¡A de la casa! Señores, ¿en qué puedo servirles? Tráete todo lo que tengas para comer. Y una jarra de tu mejor vino. Al instante, señores. Esto parece tranquilo, ¿eh? Demasiado tranquilo. He creído prudente no desensillar los caballos. ¿Por qué, Cartucho? Apercibí en las caballerizas 12 animales ensillados y no al estilo ranchero. Bien, Cartucho. Quédense allá afuera listos para cualquier emergencia. Ustedes habrán de perdonar, pero me tiene dicho el patrón que no sirva a nadie sin estar seguro que tienen con qué pagar. ¿Eh? ¿Y dónde está el imbécil de tu patrón? Salió, señor. Yo solo cumplo con lo que me ordenan. A ver si alcanza con esto. Esta moneda es falsa. ¿Qué dices? ¡A mí! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Que me asesinan! ¡Me asesinan! ¡Suelta ese hombre! ¡No antes de que se trague su insulto! ¡Aquí será usted valiente! ¡Atacando un hombre indefenso! ¡A los caballos, Navarrete! Señor, un caballero desea verlo. Dice que se trata de algo urgente. Bien, hazlo pasar. Pase usted, por favor. ¿En qué puedo servirle? Soy portador de una carta para usted, mi coronel. Deme su mano, señor Navarrete. Charla de un valiente es un honor para mí. Sígame usted, por favor. Soy un arete. Aquella mujer. Pero solo pudo haber sido ella. Aquella dama a quien dimos asilo y que a mi regreso había desaparecido, ¿se quedó sola en esta recama? Sí, señor. Dijo que quería descansar y... ¡Maldición! ¿Cómo era esa mujer? Muy bella, muy bien vestida y blanca como la espuma del mar. Es ella, señor. La amiga del capitán Lerouche, el brazo derecho del prefecto. ¡Torpe de mí! ¿Cómo pude dejarme engañar? ¿Qué tiempo puede tomarle regresar a Guanajuato? Bien montado y cambiando de caballos... En 36 horas, señor. ¿Y
Quiere decir que disponemos de otras tantas para hacer una reproducción exacta de este arete. Pedro, señor. Ve y tráeme enseguida a don Fabián el joyero. Sí, señor. Con la ayuda de Dios y un hombre como usted, el honor de doña Ana quedará a salvo. Su mano. ¿Alguna noticia? No, señora. Ya solo falta un día. Estoy segura de que regresará a tiempo. Los informes que tengo es de que todos cayeron en el camino. No sin que 9 de nuestros hombres lo hayan pagado con la vida. Eso no importa. Lo que importa es haberlos hecho fracasar en su propósito. De todos modos, que se vigilen bien las entradas a la ciudad. Y en las próximas 24 horas, que nadie entre sin ser identificado. Pues al menos que tengan alas. Puede que las tengan, la Rush. Esos 4 hombres parecen haber salido del mismísimo infierno. No vuelvo a amar con tan profundo anhelo, ni haga olvidar mi vida en las pasiones. No vuelvo a amar a tan crueles corazones. No. Estoy arruinado. Llevan ya más de 3 días comiendo y bebiendo. Dele gracias a Dios que no hayan dejado con vida. Que aniquila y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. Con tu misión. Quedará cumplida si logro llegar a Guanajuato antes de las 10 de la noche. ¡Llegaremos! ¡Seguro! ¡Sí, en los caballos! ¡Vamos! ¿Qué pasó con el pícaro del mesonero? ¿Lo mataron? ¡Nos hemos comido! ¡Y bebido! ¡Ey tú, Ladino! ¡Ven acá! ¡Toma! Para que de hoy en adelante sepas distinguir a los rurales de los lacayos del emperador. ¡Dios los bendiga! ¡Hermanos, a los caballos! ¡Vamos! Pase nadie sin que dé santo y seña. A sus puestos. ¡Ahí viene un jinete! ¡Deténgase! ¿Quién va? ¡Reconocí su voz, señor Navarrete! ¡Cartucho! ¿Alguna novedad, Cartucho? La puerta de la ciudad está pasada por dentro del prefecto. ¡Pasaremos de entrada y pasaremos a como dé lugar! ¡No! ¡Pase, José Antonio! ¿Pero tienes algún plan? Sí, pero como no tengo que perder el camino, se los cuento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hora son, María? Las 9:30, señora. Ya no hay ninguna esperanza. Yo no la he perdido todavía. Las entradas de la ciudad están guardadas. Aunque Navarrete llegará a tiempo, no lo dejarán pasar. Si José Antonio está vivo,
Bastará, señora. ¡Atención! Un pleito entre rurales. Vamos a caerles encima y a detenerlos. Será un buen regalo para el prefecto. ¡De frente! ¡Ríndate! ¡Eso nunca! Y doña Ana, terminando de arreglarse, parece que no se siente bien. Qué pena. Sin embargo, sería político que hiciera acto de presencia, aunque solo fuera por un momento. Esa es la orden que le he dado. Y hay centinelas apostados en todas partes, señora. Todo está perdido. Dentro de unos momentos tendré que sufrir la más cruel de las humillaciones. Señor gobernador espera a la señora en el salón. Dígale que enseguida voy. Los aretes. Supongo que a doña Ana no se le habrá olvidado lucir para que todo el mundo admire los famosos aretes de esmeraldas. Mi esposa, como siempre, tratará de complacerme. Guárdelo en recuerdo del honor de una mujer. Vamos, María. La señora gobernadora. ¿Cómo te sientes, Ana? Feliz de estar junto a ti. Celebro que su indisposición haya sido leve y pasajera. Agradecida, señor prefecto. Y su más rendido servidor. Hablando de servidores, y en atención a una fecha tan solemne como la que hoy celebramos, quisiera pedirte un favor. Concedido de antemano. Se trata de un joven rural de apellido Navarrete, si mal no recuerdo, a quien no le sentarían mal unos galones de teniente.
Nada podría darme más gusto. Aunque entiendo que sus tres compañeros no le andan a la saga, ¿no es así, señor capitán? Absolutamente exacto. ¿Cuándo podríamos verlos para agradecerles su fidelidad? Si su excelencia gusta, ahora mismo. Pero están aquí. Esperando su venia, excelencia. Que entren, que entren. ¿No le parece, señor prefecto? Sin duda, excelencia, sin duda. Están ahí. Pudiera atraerlos a la causa del emperador. Y el escudo del eterno valor, vamos prestos la victoria al ocaso, destruyendo al cobarde y traidor. A luchar, a luchar, todos juntos el triunfo alcanzar. A luchar, a luchar, a luchar, combatir, a vencer o morir. A luchar. La ley, la igualdad y el valor, a luchar, a luchar, a luchar.